bueno, gente, Huancayo Pone, estamos aquí en la avenida Mariátegui, que en realidad hemos venido por la queja de la población del Tambo, que en realidad hace 5 meses se le ha prometido renovar la pista, pero vemos, ahorita no hay una solución, y la gente se queja, los transportistas se quejan, así que vamos a hablar con la gente acá de alrededores de este distrito y de esta avenida, qué opinan, y sobre todo también qué opinan los conductores que hacen magia, obviamente, para poder transcurrir en esta avenida Mariátegui. Amigo, ¿qué opina de esta pista mala, Mualaza? ¿Cuándo dice? ¡Que voten al alcalde! Mira, la gente en realidad se queja, a ver. Maestro, ¿qué opina de la pista? Muy grave, pero no. Nuestro... Tiene que arreglarlo ya. Sí, pero... Tiene que arreglarlo. Van los gobernantes. La gente se queja, mi querido Choco. Ahí está el maestro también, está manejando ahí. Asado, encima la gente está por los baches. Tú que manejas, Choco, camionetas, todo. ¿Tú puedes manejar carros así o no en esta pista? Malaza, ¿no? Recontra malaza. Ahora vamos a tratar de hablar también con la gente. Maestro, que arreglen la pista. Arreglen la pista. Ya sé, ustedes mismos son. ¿Qué le puede decir al alcalde? Que es inepto, mire, toda la pista que está que malogre, hueco, hueco, no hace nada. Acaba su gestión y no... Claro, ya debe acabar, no sé qué hace. Nada, gracias, maestro, ahí está. La gente quejándose. ¿Cuándo arreglarán? A ver, ¿qué le puede decir al alcalde? Ese alcalde da ganas de insultarle. ¿Cómo ve? Mira. Más de 5 meses. ¿Cómo va a dejar esto? Mira, si lo ha hecho hueco y lo ha dejado así. O al menos lo hubiera. No era así, pero al menos lo hubiera dejado planito siquiera, pero al menos, ¿no? Por lo menos. Ya ahora, puta, voy a romper el resorte cada rato. Pedro, ahí está, la gente se está quejando. Y bueno, gente, estamos acá con una pobladora del distrito del Tambo que se está quejando en realidad porque este es algo inaceptable, ¿no, señora? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Sí. Mi nombre es Julia. Señora Julia, coméntanos un poquito, ¿cuánto tiempo ya lleva estos baches aquí, obviamente, en el distrito del Tambo? El distrito anda como medio año, pues, está botado esa pista, nunca hace nada, ese alcalde no vale para nada. Mejor estamos con la gestión anterior y no nos deja trabajar bien, así que está a pesar que está a lograr la pista, se lleva nuestras cosas, no nos devuelve y así piensa ir a la región, ni pienso que votar ni un voto para ese alcalde. ¿Cuánto va 5 meses con esta obra inconclusa, pero ¿para cuándo les había prometido arreglar toda la pista? ¿O qué ha dicho la... Digo solamente por cuadras ya van a ser una semana, nada hasta ahora. Digamos inconvenientes toda la gente que transita acá, los peatones, los conductores. Vamos. Está dificultad, los carros ahí se atollan, no pueden pasar carros chicos, a nosotros nos perjudica el negocio. Y las mercaderías están como cachinas llenas de polvos. Al alcalde del distrito del Tambo. Sí, al alcalde de acá de Aldrin Zárate. El alcalde, el mejor peor alcalde que nos ha tocado en el Tambo. Arregle las pistas. Sí, que arregle las pistas pronto. Cabe su gestión, sino que ya sabe el alcalde, en realidad es... Va a dejar un desastre total. Muchas gracias, señora Julia. ¿Qué opina de esta pista malaza en Mariátegui? ¿Qué le puede decir al alcalde? Mejor arregle, ¿no? Que lo arregle pronto, que no lo deje así. Malazo, es malo para ustedes. Ahí está el maestro, también está pasando. ¿Qué te parece la pista, Malaza? Ya te la arreglen. ¿Cuándo van a arreglar el alcalde? Por favor, el alcalde, ¿cuándo va a arreglar la pista? Maestro, hay que hacer maniobra para pasar por acá. En realidad la gente está protestando, mi querido Choco. Bueno, mi querido Aarón, obviamente la gente se está quejando. Definitivamente los baches están... Pero José, mira, vemos un carro que está viniendo y en realidad tiene que hacer una maniobra para que pueda transcurrir en toda esta avenida de Mariátegui. En realidad tiene que dar una solución. 2018 ya se viene el cambio de gobierno, así que nada, hay que trabajar por el distrito del Tambo, que en realidad, mira, perjudica no solamente a la población, sino perjudica obviamente a los conductores de nuestra ciudad.